La Fiscalía General de la Nación confirmó que 20 delincuentes fueron enviados a la cárcel por varios delitos cometidos en el departamento de Arauca. Algunos tendrán que pagar hasta 2 años de prisión. La Fiscalía General de la Nación obtuvo 20 sentencias condenatorias por el delito de hurtos en el departamento de Arauca. La Fiscalía General de la Nación logró que 20 hombres fueran condenados por jueces de conocimiento a penas entre los 12 y 36 meses de prisión por el delito de hurto en el departamento de Arauca. Las sentencias se obtuvieron mediante preacuerdo entre la defensa del procesado y el ente acusador. Según las investigaciones y materia probatoria recaudado por la Fiscalía General de la Nación, se evidenció que los procesados estaban vinculados a la comisión de hurtos en diferentes modalidades como el robo de celulares y motocicletas. Los ilícitos se registraron en el año 2020 y en lo que va corrido del presente año. Asimismo, se estableció que los móviles hurtados eran comercializados a un precio menor en mercados ilegales. Los cobijados con la medida de aseguramiento son Alejandro Ramírez Aristizábal, Sergio Peña Carcamo, Álvaro David Jun Abril, Edward Jonier Duarte Infante, Jaiber Gregorio Beltrán Herrera, Fener Levington Barroso Méndez, Cristian David Marín López, Josué Samuel Caldera Pérez, Brian David Molina González, Víctor Manuel Díaz Romero, Will Anderson Gabriel Herrera Ramírez, Luis Ricardo Ure, Edwin Josué Cardona Cano, Kevin Enoet Speed Colón, Jorge Armando Beleño Prada, Justin Antonio Belandre Piñero, Jesús José Alvarado Alvarado, Jaime Arley Acevedo Anchicoque, Edinson Sierra Sánchez, Jefferson Vladimir Quero Torrealba. Además, se trasladó 18 escritos de acusaciones y se efectuaron 2 nuevas imputaciones por hechos similares. El trabajo articulado entre fiscales y policía judicial de la seccional Arauca permitió obtener 20 sentencias condenatorias, 18 traslados de escrito de acusación y 2 imputaciones por el delito de hurto. Los hechos fueron ocurridos en el municipio de Arauca entre el año 2020 y el año 2021. La Fiscalía demostró que los imputados estaban vinculados a la comisión de hurtos en diferentes modalidades, siendo el robo de celulares el delito de mayor frecuencia, seguido del hurto a motocicletas. Se determinó igualmente que los celulares son comercializados a un menor precio en mercados ilegales. Los hombres fueron condenados por jueces de conocimiento a penas de prisión que oscilan entre los 12 y 36 meses. La Fiscalía General de la Nación, seccional Arauca, habla con resultados.